Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corzo, periodista de Martín Noticias. Nuestro invitado de hoy es un viejo amigo y un profundo conocedor del tema que vamos a tratar, Gerardo Martínez Solanas. Él fue funcionario internacional relacionado con la economía y dirige una importante página de internet que tiene que ver con Cuba, Democracia Participativa. Pero no vamos a hablar de Cuba, como ustedes conocen, vamos a hablar de economía, que es de lo que Gerardo Martínez Solana conoce a profundidad, al igual que el tema cubano, por supuesto, y él nos ha honrado hoy con su presencia. Gerardo, gracias por estar acá. Bueno, es un placer colaborar con tu programa, porque es un programa muy objetivo y además de eso con temas muy interesantes. Pero quiero aclarar que Democracia Participativa es mundial, es una cosa mundial, no es Cuba. No es solo cubano, muy importante. Es la promoción de la democracia en el mundo. Muy importante ese aspecto, clave, fundamental. O sea, es una proyección internacional, no solo hacia el tema cubano. Yo estaba equivocado y te agradezco la rectificación para beneficio de nuestros televidentes. Pero claro, el tema cubano es importante porque estamos aspirando a una progresión hacia la democracia, ¿no? Por supuesto, ¿no? Tal vez para Cuba sea más importante porque en Cuba sí no hay democracia. Exactamente. Gerardo, yendo al tema que realmente nos ocupa hoy, la economía de Estados Unidos. Nosotros vemos a tanto al Ejecutivo como a los congresistas de uno y otro partido debatiendo, discutiendo, unos hablándole al pueblo directamente, otros yendo a determinados sectores económicos. En fin, vemos una falta de entendimiento muy serio entre los poderes nacionales para ir a resolver el problema económico que nos agobia. Una deuda que está por encima, pero muy por encima de nuestras posibilidades, un déficit presupuestario constante y permanente. ¿Qué nos puedes decir? El problema fundamental, Pedro, es más un problema político y en cierto modo social que un problema económico. Porque el país se ha polarizado. Es como si estuviéramos todavía en una campaña política permanente en la cual los dos partidos están tratando de ganar votos. Y entonces lo que sucede es que se está considerando que el otro partido es el enemigo y no el adversario. O sea, todo lo que hace el otro partido está equivocado. Y por supuesto, entonces de esa manera nunca se puede llegar a un acuerdo. Yo creo que hay un problema de liderazgo muy importante. Si tenemos a dos presidentes del pasado, uno republicano y otro demócrata, que fueron el presidente Clinton y el presidente Reagan, ambos se sentaban en situaciones como esta, se sentaban con los congresistas, conversaban, negociaban y llegaban a un acuerdo. Ambos podían persuadir suficientes congresistas del otro partido para lograr resolver un problema como este, sobre todo un problema presupuestario que está afectando a todo el país y que eventualmente puede desembocar de nuevo en otra recesión. Pero el presidente Obama no cumple esa tarea. Algunos lo critican porque va demasiado a la prensa y como que trabaja fuera donde debe hacerlo el tema del presupuesto, el tema económico del país. Yo creo que él no está cumpliendo con esa tarea, porque ¿cómo es posible que un presidente no pueda convencer a un número mínimo de congresistas del otro partido para lograr la mayoría necesaria para pasar el presupuesto de acuerdo con, más o menos, con su visión de lo que tiene que ser el país, ¿no? Pero o a mí me parece, Gerardo, el problema es que están planteando situaciones prácticamente de extremo. Por ejemplo, el presidente Obama está planteando un aumento de impuestos que representa un aumento de 900 mil millones de dólares. 900 billones, como dicen acá en Estados Unidos. Y por el otro lado, los republicanos están planteando, dentro de su programa de presupuesto, la eliminación del Obamacare. Entonces son dos cosas en las cuales no se pueden poner de acuerdo. Para eso hay que sentarse y decir, bueno, ¿cómo vamos a negociar esto? Ni yo voy a aceptar esto, ni tú vas a aceptar lo otro, ¿cómo podemos llegar a la mitad del camino? Y para eso tiene que haber reuniones constantes de parte del presidente con miembros del Congreso. Tanto, sobre todo los republicanos, que es el partido contrario, pero también algunos demócratas, para convencerlos que tienen que ser más flexibles. Porque para llegar a un término medio tiene que haber flexibilidad por ambas partes. Pero a mí me parece, aparte de lo que pueda hacer bien o mal el presidente Obama, que los congresistas de ambos partidos, y algunos en particular, están demasiado ideologizados. O sea, uno escucha declaraciones de congresistas de uno y otro torda
muy radicales, muy extremistas. O sea, por ejemplo, en algunos republicanos, extremando de que no se debe producir ningún tipo de impuesto a una, digamos, a un sector económico del país que para la mayor parte de nosotros consideramos que tienen ingresos elevados y que deben contribuir más. Estoy hablando como ciudadano. Y sin embargo, encontramos también en congresistas demócratas que quieren a ultranza hacer cosas también en temas económicos que son contraproducentes, según los que conocen el tema, como es tu caso. Claro. Mira, en todas las épocas ha habido congresistas extremistas, o sea que están muy, muy centrados en sus posiciones ideológicas. Y en este caso, por supuesto, quizás están prevaleciendo eso porque son probablemente más de la mitad de cada partido, hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero siempre hay una cantidad de congresistas moderados con los cuales se puede negociar. Y como este es un sistema prácticamente bipartidista, aunque existen muchos otros partidos, pero prácticamente son dos partidos los que dominan el Congreso, pues entonces es cuestión simplemente de ganarse la, o sea, persuadir a un grupo de los congresistas del partido contrario. Y para persuadirlos, por supuesto, hay que negociar. No se puede persuadir a la otra parte diciendo yo estoy cerrado en esta posición y no me voy a mover, que es lo que en cierto modo ha hecho el presidente Obama. Tenemos un caso, yo creo que el speaker de la Cámara es uno de los congresistas moderados. O sea, él hizo una... Pero no lo respaldan los congresistas del partido. Bueno, pero él podría haber arrastrado, si el presidente Obama hubiera llegado a un acuerdo con él, hubiera arrastrado suficientes votos para que con el bloque demócrata pasara el presupuesto. Ya. Por supuesto, hay ciertas cosas que no van a pasar, pero estamos hablando del presupuesto ahora, no estamos hablando de otras leyes, ¿no? Hay ciertas cosas que no van a pasar. Y yo estoy seguro que una de las maneras de llegar a un acuerdo es, por un lado, que no se puede aumentar esos impuestos tanto, porque al aumentar los impuestos en ese volumen, lo que se produce es mayor desempleo y se produce también un proceso de recesión. O sea, al volumen que plantea el Ejecutivo. El Ejecutivo. Y por el otro lado, tienen que decirle, bueno, espérate, el Obamacare es una cuestión a discutir aparte de esto. O sea, vamos a sacar el Obamacare del problema del presupuesto y después, más adelante, ya se verá. Ese es un punto que yo tampoco entiendo. Desde mi perspectiva, repito, como ciudadano y como periodista, hay muchas cosas que arreglar en este país, que sin duda alguna es el mejor país del mundo. Pero hay dos en particular que demandan, en mi opinión, rápida reparación, que es el sistema fiscal del país, por el cual vemos que se escapan miles de millones de dólares, porque hay formas, existen técnicas para evadirlo. Los empleados naturales no podemos escaparnos, tenemos que pagar todos los taxes, sin embargo, los que ganan millones tienen maneras para evadir esos impuestos. Eso es público, o sea, eso no es secreto de Estado. El otro aspecto es que este país demanda una reforma de salud. No es justo, no es lógico que exista en el país más rico del mundo y más progresista y con más, sin duda alguna, asistencia social, aunque mucha gente lo dudan, porque aquí tenemos una expresión médica que no existe en ninguna parte del mundo, que es más rápida que en cualquier otro lugar del mundo, pero aún así aquí hace falta una reforma médica. ¿Por qué oponerse al Obamacare en su conjunto, llámese como se llame, a la reforma de salud, y por qué oponerse a una reforma fiscal? Yo no creo que ningún congresista se opone a la reforma fiscal. Ya. Lo que se opone a ciertos detalles de cómo se haría la reforma fiscal. Por ejemplo, hay una manera muy extraordinaria, ortodoxa de hacer la reforma fiscal, que es la que ha planteado por muchos años el congresista Ron Paul, que fue candidato presidencial, y es simplemente eliminar el Internal Revenue. O sea, los impuestos se obtendrían del consumo y no de los ingresos. Esa es la propuesta de él. Y por supuesto, esa propuesta... ¿Pero no eso va... no empobrecería el Estado? ¿No limitaría el Estado en su capacidad de resolver problemas? No, porque el nivel de impuestos al consumo sería el mismo que el nivel de impuestos que hay hoy día para los ingresos necesarios. O sea que, en realidad, estaría... La propuesta es muy buena porque estaría afectando precisamente... Los que consumen más serían los que más
pagarían impuestos. Por lo tanto, los ricos pagarían mucho más impuestos en este sentido. El problema es que hay tantos intereses que eso no va a pasar. O sea, estamos hablando de algo que es utópico, lo que propone el congresista Ron Paul. Pero las otras medidas se enfrentan también a intereses determinados. En estos momentos el código de impuestos es un elefante blanco, pero no, es extraordinario, no hay nadie que lo entienda. Los mismos contadores públicos tienen que ir todos los años a seminarios. Los que están especializados en eso tienen que ir a seminarios para entender cómo es lo que tienen que hacer. Es también un mito de que las grandes corporaciones no pagan. El asunto es que hay ciertos incentivos para las corporaciones, que son necesarios esos incentivos para que esas corporaciones puedan competir con corporaciones en el extranjero o para que no se fuguen esos capitales y se establezcan en otras partes. Y lo que sucede, por ejemplo, en el caso del petróleo, las corporaciones que se dedican a extracción de petróleo tienen un montón de concesiones. ¿Por qué? Simplemente porque queremos más producción de petróleo para no depender tanto del extranjero y, por lo tanto, eso es lógico que se haga. Pero es que las ganancias de esas corporaciones cada año son mayores, paradójicamente, pero en dígitos numerosos, no es uno o dos dígitos, sino los porcientos de ganancia, 36 mil millones de dólares, 50 mil millones de dólares. El caso aquí de la FPL, perdóname, la FPL quiere hacer unas mejoras, unos cambios en su estructura para producir energía eléctrica. No conozco los detalles a fondo. Y entonces, en base a eso, nosotros tenemos que pagar esa reparación. Cuando voy a pagar la reparación de mi casa, la tengo que pagar yo, ¿eh? O sí. La tienes que pagar tú. Sí, pero ¿por qué no la pagan ellos? Esas corporaciones, estamos hablando de las petroleras, ¿no? Esas corporaciones tienen esas inmensas ganancias hoy día precisamente porque hay escasez de petróleo. O sea que ellos están aprovechando de que los precios... Entonces se le puede quitar esos impuestos, Gerardo. No, porque si le quitas esos impuestos, fíjate que acá en estos momentos se está tratando de hacer unas perforaciones que son horizontales, es nueva tecnología. Perforaciones horizontales que cuestan mucho dinero para llegar a ese petróleo, ya. El shale oil que le dicen. Entonces, eso cuesta mucho dinero. Si ellos no tienen el incentivo de las ganancias, no van a hacer eso. Y por lo tanto, nunca va a aumentar, no aumentaría la producción de petróleo de los Estados Unidos lo suficiente como para que baje nuestra dependencia del extranjero. Si baja nuestra dependencia del extranjero, va a bajar el precio del petróleo. Va a bajar el precio del petróleo a niveles en los cuales las ganancias entonces no van a ser tan altas y nos van a beneficiar a todos. Ese es uno de los motivos. Por otro lado, el asunto de los impuestos, del sistema fiscal, que tú me dijiste que las personas que ganen más deben pagar más, y efectivamente es lo que sucede. Pero fíjate en lo siguiente. Tradicionalmente, durante toda la historia del Internal Revenue, los impuestos han sido progresivos. O sea, hay un nivel en el cual las personas que tienen bajos ingresos no pagan nada y hay otro nivel que se va aumentando porcentualmente hasta un nivel que establece el Congreso del tanto por ciento máximo de impuestos. Ahora bien, lo que se está pretendiendo hacer ahora es con los que ganan más de 400, o 400 si es una persona individual, o 450 mil si es una pareja, que esas personas inmediatamente tienen que pagar el 4.1% más. ¿Qué es lo que sucede? Que los que ganan 1,000 pesos menos, o sea, nada más que llegan a 399,000, van a pagar $16,000 menos de impuestos que los que ganan 1,000 pesos más. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que mucha gente va a dejar de trabajar para no llegar a los 400,000. Por supuesto. Muchos pequeños empresarios van a dejar de producir para no pasar de esas ganancias. Estoy hablando de los que están en el borderline, por supuesto. Los que están en los millones, eso no los afecta en absoluto. Pero eso es en el borderline. Entonces, son precisamente las pequeñas empresas y la gente que tiene... Los que más van a sufrir. Los que más van a sufrir y que son las que crean empleos. Son las que crean empleos. Pero Gerardo, eso que tú dices es una gran verdad y realmente sería como una especie de discriminación, digamos así. Pero a la vez... Y lo que más le duele al ciudadano común y corriente son la cantidad de secciones a las cuales pueden recurrir determinadas compañías y que por ahí pueden dejar de pagar un número importante de impuestos que a su vez facilitan a que el déficit, que es donde quiero ir, pues se vaya incrementando porque cada año hay menos ingresos para el Estado para poder pagar las deudas contraídas.
Es que muchas de estas cosas vienen de lejos. O sea, cuando se establecieron tenían razón de ser. Como es las exenciones que tiene el petróleo, en este momento tienen razón de ser, pero quizás dentro de 20 años no. No tengan razón. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, las exenciones de las empresas agrícolas. Esas exenciones en muchos casos no están justificadas. Ya. Las empresas agrícolas no pueden competir en muchos casos con los productos extranjeros. Y entonces están grabando. Están subsidiadas. Están subsidiadas, están grabándonos a todos. Estamos yendo en contra del capitalismo. Claro. Están perjudicándonos a todos porque todo el país está pagando más. Lo que pasa con el azúcar y con varias empresas. Está pasando con el azúcar en el caso de la Florida, está pasando con el maíz, ¿no? Por ejemplo, que el maíz ahora por el asunto del etanol, que es muy ineficiente, el maíz es una de las cosas más ineficientes para hacer etanol, tendría que emplearse otros medios, pero han usado el maíz. Y claro, las grandes empresas agrícolas que se dedican a eso están haciendo grandes ganancias subsidiadas. Y están perjudicando a su vez a otros países porque uno de los principales productores de México era México de maíz. Y entonces los mexicanos ahora el maíz es caro. Tortillas son caras ahora para los mexicanos. Pero lo peor de todo es que a la larga revierte. Y eso lo que produce es que vengan más mexicanos para acá porque se quedan sin trabajo en México. Por supuesto. Y a la vez revierte en que nuestra economía personal y familiar se grava más. Es mucho más complicada, mucho más difícil. Pero yendo a la gran economía, porque el tiempo lamentablemente avanza con una rapidez espantosa. ¿Qué cosa, para que las personas entiendan y yo entre ellos, es el déficit presupuestario y cuál es el déficit ese a largo plazo en el cual nosotros creo que estamos endeudados, como tú decías, por encima de 16 billones? Bueno, el déficit presupuestario ya con la guerra de Irak y de Afganistán con el presidente Bush se disparó. Ese es el de todos los años. Sí, estoy hablando. Pero a partir del 2008 se fue a un nivel todavía mucho peor, o sea, a partir del 2009, vamos a decir. Tanto así que el déficit presupuestario hoy día es prácticamente el doble del que había cuando empezó la presidencia del presidente Obama. En estos momentos estamos hablando de un déficit presupuestario de 16 billones 400 mil millones de dólares, que está por encima incluso del nivel en que se había puesto el techo de la deuda. Que permitía el Congreso, que se venció en enero. Había un subcomité, unos supercomités le decían, que tenían que haber llegado antes de enero a un acuerdo para reducir el presupuesto 3.8 trillones en 10 años. No llegaron a ese acuerdo. Entonces se prolongó 3 meses, hasta marzo primero, para que llegaran de nuevo, o sea, tuvieran la oportunidad de llegar a ese acuerdo y tampoco se llegó al acuerdo. Por eso es que tenemos ahora lo que le dicen el sequester o sequestration. ¿Qué significa? El sequestration es el secuestro del presupuesto. Por eso lo llaman así. Secuestro del presupuesto. Sí, quiere decir que el presupuesto no puede aumentar más de cierto nivel. Y por supuesto, los renglones principales, o sea, los que ya están establecidos, no pueden ser mayores que los que había en 2012. Eso por un lado. Y por otro lado, tiene que haber reducciones que tienen que ser 50% son reducciones de defensa y 50% son reducciones que no son de defensa. Ahora, lo que no ha estado claro el presidente Obama es que hay ciertos renglones que el sequester no afecta y sobre todo son programas sociales. Por ejemplo, el Medicaid y el... Pero el presidente Obama dice que sí. No. Está dentro de la ley que ni el Medicaid ni los... Pueden ser secuestrados. Los suplementarios se puede reducir. No se puede reducir el Social Security. No se puede reducir mucho la mayoría de los renglones del Medicare. No se puede reducir los programas a los veteranos. No se puede reducir... se está reduciendo la defensa, como te dije, pero no se puede reducir la parte de la defensa que corresponde al personal militar y tampoco la que corresponde a las dos guerras que están funcionando en estos momentos, que todavía no han terminado, la de Afganistán y de Irak. O sea que hay muchos programas sociales que este sequester no toca. Por lo tanto, lo que pasa con el sequester es que se reduce de a rajatabla. 85 mil millones, tengo entendido que es, ¿no? Sí, por lo menos. Pero se reduce a rajatabla, o sea, a todos los niveles, y entonces no hay una
una discreción de que algunas cosas debieran reducirse más y otras menos, dependiendo de lo que, de cómo afecte el país. Por eso el sequester va a producir, si continúa por muchos meses hasta septiembre, que tendría que venir el nuevo presupuesto, si continúa hasta septiembre, probablemente provoque 790,000, ese es el cálculo que hacen, de empleos perdidos. 790,000. ¿Dentro del gobierno? No, en general. ¿En el país? En el país. Por las consecuencias, claro, dentro del gobierno también, o sea, a nivel de burocrático, también va a haber necesidad de pero sería una cifra muy grande, 790,000 empleados, más lo que hay ya. 790,000 empleos perdidos para de aquí a septiembre, si esto continúa así. Tengo entendido que durante todo el gobierno del presidente Obama no se ha hecho un presupuesto balanceado y que el presupuesto ha tenido constantes déficits con lo que se ha trabajado. No solamente eso, el déficit está proyectado que para el 2017, si seguimos por este camino, llegaría a los 22 trillones. En estos momentos... ¿Pondríamos al nivel de España, de Italia, de esos países que entraron casi en la... En estos momentos, al nivel que estamos, ya es el 107% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. ¿La deuda? La deuda. O sea, no, la deuda total. La deuda total es el 107%. O sea, debemos más de lo que somos capaces de producir. Lo que seamos capaces de producir en un año, ¿no? Por supuesto que un país tan poderoso y tan, sobre todo en el aspecto industrial, todavía puede resistir esto. O sea, no somos como Grecia. Pero sí. Estamos llegando a ese nivel. Al nivel de Grecia, lo que pasa es que tenemos la capacidad de producir dinero, que Grecia no tenía esa capacidad, por ejemplo. Pero estamos hablando entonces de que el déficit presupuestario además significa una deuda por cada contribuyente de alrededor de $150,000. Tú y yo que pagamos impuestos debemos $150,000. Yo no sé que estaba tan endeudado, ni ustedes creo que tampoco. La verdad es que la deuda es grande. Es grande. Y la responsabilidad. Y sigue aumentando porque aún con suponiendo que hubiera el recorte presupuestario, vamos a decir el que proponen los republicanos, pero lo mismo el que proponen los demócratas. Suponiendo eso, todavía va a haber déficit de la deuda. Lo que pasa es que el déficit entonces se reduciría a un nivel que permitiría que el Producto Interno Bruto aumentara lo suficiente para ir nivelando eso. Cuando el presidente Clinton le entregó al presidente Bush, ¿no teníamos un superávit? Hubo un superávit por un par de años, sí. Sobre todo, sí. El país no estaba endeudado cuando Clinton le entregó a Bush. No, la deuda existía. Lo que pasa es que al haber un superávit, esa deuda, la deuda iba reduciéndose. Había empezado a reducirse. Pero fue ínfimo porque apenas fue 2 años y el superávit no fue suficiente para reducirla mucho. Realmente la situación, por lo que tú describes, es alarmante. Como economista, ¿cuáles serían tus recetas más allá de republicanos y demócratas? Aparte de que hay que llegar a un presupuesto. Y hay otra cosa, que tú dijiste que siempre hubo déficit presupuestario en los últimos años, pero además de eso no tenemos un presupuesto. En septiembre pasado no se llegó... Hace 5 años que no hay presupuesto. Sobre todo en septiembre pasado no se llegó un presupuesto. Lo que hay es un continuing, que le dicen... Resolution. Resolution, que esa mantiene las cosas marchando. Pero, ¿cuál fue la pregunta? Te preguntaba... que ¿cuáles serían las soluciones para ti como economista, más allá de la política de uno u otro partido? Sí, la solución principal, lo que hace progresar un país es la inversión de alto riesgo. Porque la inversión de alto riesgo es la que se... ¿Qué cosa es alto riesgo? Bueno, cuando tú inviertes en algo que es innovador, algo que es nuevo, nuevas tecnologías, nuevos tipos de servicios. Entonces, para invertir en eso, tú estás arriesgando dinero porque puede fracasar. Esa tecnología a lo mejor no es suficientemente eficiente, etcétera. Entonces, para que eso suceda, hace falta grandes capitales. Entonces, si grabamos demasiado... Fíjate que Estados Unidos, el corporate tax hoy día, es el más alto del mundo. El corporate tax. O sea, nosotros pagamos más taxes. Pagamos más taxes, el corporate tax es mayor que el de Japón. El tax corporativo quiere decir, los taxes a las empresas. De las empresas. Es mayor que el de Japón, mayor que el de Francia. Por supuesto, y como dijimos antes, hay ciertas empresas que tienen ciertas exenciones y se salen de eso, pero en general... O sea, ese tax corporativo no es uniforme. No. Hay algunos que están privilegiados. Es uniforme, lo que pasa es que hay exenciones.
Y dependiendo de qué tipo de empresa es, como es el caso del petróleo, el caso de la agricultura. De la agricultura, cosas así. La industria automovilística. Pero las empresas de alto riesgo son las que necesita el país para avanzar. Nosotros no necesitamos estimular empresas que ya son de baja tecnología. Está muy bien que esas empresas de baja tecnología se desarrollen en otros países. ¿Por qué? Porque en esos otros países la mano de obra es mucho más barata y nosotros vamos a pagar menos, el consumidor y el país va a pagar menos por esos productos. O sea, le va a costar menos esos productos. Ahora, nosotros si invertimos en las de alta tecnología, el país va a estar siempre en punta. Y para eso hace falta favorecer a la pequeña y mediana empresa, que son casi siempre los que están tratando de introducir nuevas tecnologías. Porque las grandes empresas ya están prácticamente estancadas en la tecnología que tienen. Ellos no quieren arriesgarse a pasar a otra cosa. Ya no quieren correr riesgo como, eso. Como pasó con el acero, por ejemplo. El acero se estancó en esa tecnología y finalmente perdimos el acero como gran industria del país. Se han vuelto conservadores los industriales estadounidenses, los inversionistas estadounidenses, cuando llegan a cierto techo, porque vemos que la inventiva y el desarrollo, por ejemplo, en China, más allá del bajo salario que cobran los empleados, le está facilitando grandes progresos. Claro, porque en China está surgiendo todo, o sea, es todo prácticamente nuevo, es un neocapitalismo, ¿no? Y con mucho control estatal, por supuesto. Por supuesto. Por lo cual se producen grandes desequilibrios y grandes discrepancias. Unos son muy privilegiados y otros no. O sea que no podemos compararnos con China de ningún momento. Pero lo principal es desarrollar precisamente la tecnología y las empresas de alto riesgo. El problema es que si cada ciudadano busca la manera de ganar lo suficiente para pagar deudas y ahorrar algo, el gobierno me parece que debería hacer otro tanto. Nos queda un minuto nada más, no podríamos seguir gastando como estamos gastando. Es una obligación de todo gobierno tener un presupuesto equilibrado. Y no debiera gastarse más de lo que se proyecta que van a ser los ingresos. Y en ese sentido estamos, claro, en casos de emergencia nacional, como sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, como sucedió al principio del gobierno de Bush, que hubo guerras, pues necesariamente se sale uno de ese principio. O sea, eso en realidad es lo que empujó a Bush fuera de lo que era Clinton. O sea, Clinton tenía un superávit, Bush cayó. Se nos acabó el tiempo, Gerardo. Muchísimas gracias, Gerardo Martínez Solana. Encantado. Y las gracias a ustedes también por haber compartido con nosotros esta tarde. Se despide de ustedes Pedro Corzo, quien recuerda a José Martí cuando dijo que la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Muchísimas gracias. Tengan todos buenas tardes. Hola, habla su amigo Pedro Corzo. Cada semana usted disfruta de la programación en español en este su canal 17. Esto no sería posible si no es por la ayuda financiera que usted le da a este canal 17. Envíe a este canal hoy, P.O. Box 12500, Miami, Florida 33101. También se puede hacer en nuestro sitio web en wlrn.org. Muchísimas gracias. Yo no puedo donar mucho. ¿Qué diferencia hiciera mi donación? Mi donación nada más sería una gota en un cubo. No creo que ellos necesiten mi pequeña contribución. No es mucho, pero es lo que puedo donar. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. A lo mejor pueda ayudar. A lo mejor puede ayudar. A lo mejor puede ayudar. Si va a ayudar, mira lo que un par de gotas hace. Haga su parte. Vaya a wlrn.org y agregue su donación.